Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que dél comieres ciertamente morirás. Como bien sabemos, el hombre pecó al decidir desobedecer a Dios y comer del fruto, sin embargo, no murió en aquel mismo día tal y como Dios había dicho: Porque el día que él comieres ciertamente morirás, sino que fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años y murió. Muchos ven en este pasaje una discrepancia entre la sentencia anunciada por Dios y su cumplimiento, ya que Adán vivió 930 años y no murió ese mismo día. Una explicación armoniosa con la escritura es que Adán, al pecar, murió de forma espiritual, ya que según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, por lo tanto, en el mismo día que Adán pecó, murió espiritualmente y necesitó de un redentor que lo librase del castigo de la muerte eterna. Sin embargo, en contexto con este estudio acerca de los seis años, vemos un dato curioso, y es que aplicando el principio de un día como mil años, Adán murió en ese mismo día milenial. ¿Por qué Adán vivió 930 años? ¿Por qué Dios no le alargó la vida hasta los 1030 o los 1835 años? Bien, podría haber otorgado vida al cuerpo humano para una duración superior a mil años. Sin embargo, y en cada uno de los registros bíblicos de las edades de los hombres, no encontramos ningún caso de prolongación de la vida humana por un periodo superior a los mil años. El hombre más longevo, al menos que tengamos registro, es Matusalén, con una longevidad de 969 años. ¿Capricho divino o lección para la humanidad? ¿Casualidad que ningún hombre viva más de mil años o propósito y lección para nuestro tiempo? ¿Hay más evidencias bíblicas que establezcan como válido el principio de interpretación de cálculo profético de un día con mil años? Sí, las hay. Cuando los judíos le demandaban señal a Jesús después de esparcir las monedas de los cambistas y volcar las mesas, él les dijo... Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, ¿en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba anunciando su muerte, pero también su resurrección al tercer día. Pero, ¿sabías que cronológicamente hay tres mil años exactos desde la creación hasta la finalización del templo construido por Salomón? Ni un año más, ni un año menos. Y es que nuestras mentes finitas no pueden llegar a comprender cómo nuestro Dios y Padre, que es Todopoderoso, puede cuadrar los eventos de la historia de un modo tan maravilloso que los tres mil años hasta la finalización de la edificación del primer templo sean una enseñanza y profecía en la que se nos muestra cómo su amado Hijo se levantaría al cabo de tres días. Recordemos, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Quieres comprobar si este dato cronológico es correcto? Pues no te pierdas el siguiente capítulo.